Es pesca y cocina. Buen día, gente, son 5 de la mañana. Voy a ir a pescar en el camping Don Carlos. Quiero revancha. Otro día pesqué solo un sábado. Ahora vamos a ver si pesco algo más o no. Cargamos nafta y vámonos. Bueno, ahora vamos a visitar Carnada Potoco. A ver si está o no está. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, León? ¿Todo bien? Sí. Buen día. Vale. Buen día. Oh, solo quería visitar un poquito. Y mostrar donde gente puede comprar por la camino toda la cosa. Mira, acá más completa que hay. Acá tenés y carnada y línea y de todo. Para que no confundimos, ruta 12. Y ahí, antes que cruzar puente, dice acceso a Camping Don Carlos. Y vamos por ahí. Primero que te va a encontrar es esta. Esta, amiguito. ¿No? Vamos, vamos a ver dónde está. Hola, buen día. Mira qué hermoso, ya vine a mi lugar, hay solo un auto ahí en primer quincho donde estuve antes con Pela. Ahora yo ocupé un poco más lejos de puente, voy a probar por acá, mira, va a salir solo ahí. ¿Esto dónde? Acá tenemos un quincho y acá casi se puede pescar desde adentro. Primero de todo, armamos las cañas. Ya quiero pescar. Así, esto copo hay que reparar antes que usar. Mira, acá tenemos que poner, viene con un cable plástico, tenemos que poner soga, desarmar y abrir soga, y después estas dos puntas hay que pegar sí o sí con pegamento, si no sale. Por eso, antes que usar esto copo hay que primero preparar bien. Hoy voy a preparar masa. Bueno, uso harinado de los primos que me quedó un poco de otro día. Voy a usar tacita esta, por ejemplo, para mí útil. Bueno, tres harinados, tres vasos, digamos, de harinado y un vaso de harina. Harina común, un vaso y mezclar muy bien. Primero todos secos y después agregamos vainilla y banana. Bastante útil cosa esta. Compré en varios chinos. Hoy voy a usar otro harinado también. Voy a usar también hacer
como harinado, pero preparar comida para pollo bebé que siempre tengo acá. Esto voy a también mezclar, solo que voy a dar un poco más de harina para que se mezcla bien. Por ejemplo, uno con uno. Dos tazas de comida para pollo bebé, dos tazas de harina. Y ahora agregamos un poco de sabor de banana y vainilla. Amasar bien, bien, bien. También voy agregando después agua y terminar a preparar bien. Probamos, a ver, una bola, a ver. No se rompe. Todos anzuelos tienen tergopol. Y otro cebador que voy a usar es así, resorte, también va a estar con tergopol. Ahora, comida para pollo bebé, bolsas PVA para carp fishing, tiramos un poco a fondo comida para pollo bebé, hay que tratar para que no quede lugares con aire en bolsa, metemos todo esto adentro, en bolsa con anzuelo, con todo, y rellenamos con comida para pollo bebé, tratamos para que no quede lugares vacíos, porque aire y bolsa no va a bajar a fondo, por aire va como boya, estar arriba y va a romperse arriba, y yo quiero que rompe bolsa abajo, cuando ya está a fondo, a fondo. También voy a tirar una línea de mano acá cerca. No sé, vamos a ver. Por la duda, si igual ya tengo. Es bastante buen riel, mira. Tocando un poco de paseo por camping, otro día ya mostré un poquito, pero mira, hay parrillas, hay techitos, hay quinchos, baños, hay creo que dos dormis. Mira qué lindo quincho acá, por ejemplo, también para pescar, hermoso. Dejo, si va a llamar carpa, vamos a ver, vamos a correr. Buen día. ¿Pescaron algo? No. Vení, vení. What? Nunca. Algo es algo, puede ser algún barrecito, alguna cosa así. Ahora vemos. Algo primero viene. Sí, barre. Igual. Buenísimo, vení, barre. Hola. Ahí vino mi barre, mira. Hablador. ¿Ves? Decirle que tiene que suscribirse. Ahora vamos a pescar uno más grande, ¿no?
Vamos, baby. Vamos en agua. Dale. Upa. Se confundió. Por ahí anda, por ahí. Mira, anda por acá. No quiere ir. Dale, quieres estar en canal. Seguro que tiene que estar en canal que filmamos, mira. Ahí encontré una caña. Tiene de todo esta caña, mira. Ahora vamos a probar pescar. Tiene boya. Y tiene, a ver si tiene anzuelo. Si tiene un anzuelo, hasta tiene un lombriz viejo. Mira. Vamos, ponemos lombriz, pescamos. Sí. Y ahora el río está creciendo. Sí. Nosotros nos quedamos hasta mañana, así que... ¿Hasta mañana? Sí. Ah, no, yo me voy a la noche, digamos, porque mañana tengo que hacer otra cosa, pero... Vamos a usar bolsa también, sí, para probar. No la puedo conseguir por ningún lado. Mira, yo la compré bolsa directamente por AliExpress, ¿viste? Por internet. ¿Sábalo así? Ajá. ¿Acá? Sí, pero el río estaba allá, ¿eh? Ajá. De ahí de la orilla donde está ahora, un metro más para abajo. Y vos sabés que tiene una caña chiquita y la caña hizo, ¿viste? Pero apenas, no gran cosa, ¿viste? Y le digo, corre. Y ella, digo, pero dale, mujer, apurate, le digo. Empezó, ¿viste? Pero no venía, y dice, ay, se escapó. Y yo, mira, todos juntos. La caña, ¿viste? Se dobló así y empezó a traer. Un sabadito. 6 kilos la carta. Sí, pero vos que vas a salir a pescar todos los días, ¿ese paquetito cuánto te gusta? No sé, mira, tiro acá por la mañana 10 paquetes para cebar lugar, ¿no? Sí, claro. Entonces, después, no es que todo el día estoy tirando con esto. Primero 10 tiros, por ejemplo, uso esto. ¿Y comida de pollo bebé? Sí. Sí, yo le puse comida de pollo bebé, le puse sí, todo. Porque es más fácil de conseguir, tiene de todo adentro, ¿no? Claro. Sí, sí. Mira ahí. Saludalo, hola. No, está bueno. Contra sol, por eso. El sol está pegando justo. Hola, ¿viste? Mamá, hola, papá. Decile hola, mamá. Pero habla fuerte, como gritaba vos. Como vergüenza. Gritaba, ¿no? Tiene vergüenza. Hola, buen día. Hola, buen día, señora. ¿Cómo está? Bien. No, preguntamos qué pez más grande que pescó. Y dice que un patí con ojos así. ¡Ah! ¿No? Con ojos así tenía patí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, me alegro, querían saludarlo. Gracias. Bueno. Gracias, chicos. Vamos, no estoy molestando. ¿Nos vamos a hacer una foto? Sí, claro. ¿Saco? Mira. Dame que le saco. Sí, mira, así. ¿Oh? A ver, esperemos. Voy a poner así para que no quede tan grande. Que entre en pantalla. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada, chao, chicos. La pasen lindo. Gracias. Hola. Buen día, Fabio. ¿Cómo le va, León? Perfecto. Hermoso día. Hermoso sí, día. Muy lindo. ¿Tuviste algún pique, no? Y ya saqué 3 bagres. ¿A 3 bagres? Sí, 2 así. Chiquito. Pero uno pero más grande. Ayer salieron muchas carpas. Esto que me dijeron, pero muchas después carpas. De las 4. Por eso claro, voy después, a quedar después de las 4. Después del mediodía salieron, sí. Pero muchas, sacaron una de 14 kilos. Sí, me explicó un señor que dijo que ayer estuvo para acá y claro, sí, sí, sacaron los de 14 y sí, que salieron después de las 4 bastante. Sí, sí, sí. Esto que estoy esperando. Sacaron, en el puente sacaron 20 bagres, uh-huh. 20 de sábalo, un sábalo grande, uh-huh. Y 3 carpas. Pero ayer después a la tardecita se dio la pesca. Oh, primero del día. ¿Eh? Primero del día. Sí. Ah, ese muchacho sacó otro. Yo pesqué una amarilla. ¿Seguro? Así como el que pescaste vos. Ah. Así, amarillo así acá, recién. Acá está. Parece que ahora se está dando el... ¿Estás? En el balde. Acá está. ¿Dónde escondiste? Ahí está. Hola. Oh, está vivo. Mira. Wow. Dale. Cuidado, papá, no. Toma. Mira. Hola. Está comiendo mi dedo.
Sí, es un chupadedo. Mira. Mira qué bonito, mira cómo chupa el dedo. Mira qué bonito. Ay, no, vení, vení, vení. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 tranquilízate. Se tranquiliza solo con esto. Ay, me da un poco de cosa. Dale dedo, si no, no, no va a gritar. No, ni va a llorar. Loca. Va a llorar, sí. Ay, no, me da impresión. No, me da impresión. A ver, dedo. Mirá las patas, qué loca. Dedo, busca el dedo. Ay, ay, ay. Quiere como... Ay, no me da, no sé. ¿Cuánto tiene? 3 meses. Ay, mi amor. ¿Lo domestican? No, se la regalaron a sí. ¿Lo domestican? Tiene, ¿sí? Tiene, parece, dientes adentro también tiene, ¿no? Sí, la muela. Pobrecito. Mira, si le peté el dedo, te chupa el dedo. Mira. Ay, le metió de un dedo. ¿Viste? No hace nada, tiene los dientes chiquitos todavía. Chiquitos, tiene un dientazo igual, ¿eh? Dijeron que está picando la última, pero está bajando agua. Por ahora no se enganchó. Esperamos un ratito, no quiero sacar para que se escapa. Probamos con carne, con grasa. Y así. Vamos. Grandotas. Acá suscriptores me regalaron tapita y resorte. Él está mirando cómo yo hago, repite y creo que vende. A ver, línea coreana para carpas. Bueno, no me dice el número de teléfono donde conseguir, pero mira, líneas Ariel. Linda línea. Bueno, él usa Roma Eva y yo uso Terjopol. Mira, también tenemos tapita que hay que usar con un plomo adicional, no tiene plomo abajo. Estoy armando una línea, me regalaron un resorte, pero no me gusta cómo está hecho, por eso dejé solo resorte, digamos. Dejé solo resorte y dejé estas perlitas. Después hago de otra manera. Acá, nudo con lazo, perlita, resorte que me quedó de regalo. Dos perlitas más. Acá nudo, más o menos 3 centímetros para mover. Y después, bueno, tengo 10 centímetros y puse un esmerillón con mosquetón y bueno, para conectar a línea. Entonces de acá va plomada diferente, plomada corrediza, plomada depende de corriente voy a usar. Y acá voy a conectar 2 anzuelos a esta punta que va a estar cerca de cebador y después 2 anzuelos de esta punta, que también va a estar cerca de cebador, porque si conectas todos los anzuelos al final por corriente, si sale de cebo siempre se va con corriente y está mucho más lejos de cebador. Si conectas 2 acá también ponele con corriente, pero va a estar por acá. Entonces bueno, esto que me falta conectar y voy a probar esto ahora. ¡Qué lindo!
Ya pensé a ver un carpón grandota. ¿Sí? Sí, ya tanto, todos, como no pescamos nada, estamos emocionados a ver si alguien saca el primero carpón. Sí, ahora vamos a con carpón. Dice que salen los carpones, que es la primera vez que vengo yo. Vamos a ver, esta parece que estaba moviendo, o parece. Pero hay un palo ahí. Sí, era rama. Pero igual hay que cambiar ya un poco. Ah, no, hay pescado, sí, seguro. Mira qué grandota. Qué grandota esto. Ajá, enorme. Estaba moviendo. Todo. Sí, sí, mira. Mira qué grande esto. Esto que estaba moviendo cebadores y todo. Enorme cosa. Ahí está, una más. Ya tenemos cuatro total. Hay parillitas, leñas. Se puede pescar directamente acá. A las 4 y pico esperamos ya cuando vienen ya estos carpones. Que nos dijeron que va a venir carpones. Parece que alguien estaba tocando a esta caña. Por lo menos algún movimiento raro tenía. Listo, pues. Rompió anzuelo. Toma. Toma esta. No. Está paseando por acá. Ahí esta caña tiene movimiento raro, mira. Danza, afloja. Esperamos que ahora va a picar esto. Sí, tenjo, 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 tenjo. Es un resorte. Sabalito en Terjopolpi. Pero Sabalito picó en Terjopol. Sí, pequeño, pero para empezar, como lo pescamos hace mucho, ¿no? Está bueno. Sí, para empezar. Está por ahí. Ahora vemos si esto no quiere comer mis pilas que tengo cargado por ahí. Ahí estoy cargando mis baterías y esto ya está por acá acercándose. Mira qué lechoncito va por acá. Wow, qué grande. Qué grandota. ¿No tenés miedo? No.
¿No? ¿Es segundo? Sí, es segundo. ¿Y primero dónde está? Largamos. Ah, largaste. Yo pensaba que estaba... El de la isla es más chiquito. ¿Más chiquito? ¿Esto más grande? Buenísimo, te felicito. Saludos, capo, usted. Siempre lo sigo en los canales. Gracias. Saludos. ¿Todo bien? Sí. Falta solo un pez grande. Ahora va a salir la carpa. Esto que está... Sí, ya esto que estamos esperando todos. Ah, casi al otro lado giraste. Escapó recién soltó acá. Está uno más. Mira, otro gran pez está por acá. Acá en camping dueño prepara rica cosa, mira. Hermoso esto. Bastante rico, yo comí uno. Por eso no te vas a quedar, digamos, con hambre acá en camping. Siempre hay algo. ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Opa! ¡Sábalo! ¡Grandota! ¡Qué gran pescador! ¡Qué grande! ¡Saluda a la gente! ¡A la comunidad pescadora! ¡Si vos sos más grande que todos! ¡Mira que pescaste! ¿Puedes mostrar a mí también? ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Enorme! ¡Mira cómo es por adentro! Y ahí está picando bagrecitos. Ahí está tocando. Yo justo quería mostrar cómo es. Sábalo. Sí, es sábalo. Mira qué linda. A ver, voy a decir de este lado porque el sol viene de este lado. Se ve mejor. Bastante lindo sábalo. Está lindo este. ¿Esto que picaba en esta caña o no? Y amarilla. Amarilla. Ya tiempo justo que tiene que empezar a picar. Mira cómo estamos. Estamos todos esperando. Si alguien todavía no sabe dónde está esto camping, es... Mira, ruta 12, puente Río Paranosito, Arroyo Paranosito. Bueno, creo que es ruta 12 y kilómetro 130, algo por ahí. Puede ser confundo, pero ubicación voy a dejar en descripción. Y teléfono también del dueño de camping, así puedes llamar y preguntar y por lo menos reservar algún quincho y todo lo que quieras, precio, preguntar. Por eso dejo en descripción teléfono para que ustedes puedan venir también y probar pescar acá. Yo estoy esperando otra carpa, una se escapó y ya una rompió el anzuelo. Clavar esta. No. Otra vez matemos. No es carpita, pero es sábado. Es sabalito. Sabalito. Ahí está. Mira, se escapa, se escapa. Mira, se escapa sola. Ahí, ahí. Se ve. Mira. Vamos a mostrar el sabalito que se
Automatización, automáticamente, autoservicio. Bueno, esperamos una cartita más o un sábalo más. Ahí, ¿ves? Estos barricitas. Pero se toca y no se clava. Pero empieza a ver actividad de algunos peces. Mira qué hermoso. Cómo queda camping para la noche. Ya con GoPro creo que no puedes ni filmar. Ya bajó sol hace mucho tiempo. Pero bueno. Estamos esperando a ver si pica algo. Tenemos luz. Oh, mira, luces tiene camping. Yo acá también puse una mesita por acá. Así en la mesita puedo preparar carnada. Voy a tirar también esta masa de queso con cebador. Tengo todavía cebo mío. Hermosa, hermosa. Si tienes parrillita y va a quedarse para la noche, perfecto. Mira qué tranquilidad. A ver si vecino pesca algo. Tranquilidad. Se escucha mi campanita atrás, pero el barricito que está jodiendo ahí. Ahora un poco camping de noche. Cómo se ve, cómo están, mira. Para gente que va a quedarse acá a la noche, mira cómo se puede pasar. Ahí tenemos baños. Hay ruta, siempre se puede salir. Ruta bastante bien, no importa. Lluvia, no lluvia. La verdad, hermoso. Hay unas cabañas también acá. Una o dos, pero hay. ¿Qué va a estar? ¿Papa frita? Torta frita. Torta frita. Ahí mi hijo ya está haciendo la masa. Ah, ¿se puede ver? Sí. Aquí. Chaco. Me dijeron que se puede ver cómo está preparada torta frita. Wow. Es pesca y cocina. Pesca y cocina. Es pesca y cocina. No sé si hay pesca, pero cocina seguro, ¿no? Bueno, gracias. Ya por poco estoy guardando mi cosa para ir y mira. Mira, saqué y estaba por ahí. Esto que se pesca dos, tres juntos. Hoy pescó un amigo tres juntos. Mira, mira, ¿qué hace? Bueno, voy a probar qué tenemos ahí. Mira esto, monstruo. ¡Ay! Y más importante que es toda masa de queso. Mira, esto monstruo. ¿Puedes acá se ve? Sí. Mira, colorada. ¿Te acuerdas que yo mostré masa de queso? A último tiré toda esta masa de queso y mira qué monstruo. Salió a comer queso. Ay, 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 ay. No, pará. Mira. Esto. Yo pensaba que una carpa, pero bueno. Ya a la noche empieza. Wow. A la noche empieza el pique, ¿no? Ajá. ¡Uy, coño, qué sábalo!
¡Qué fuerte esto! Voy a tirar ahí. Yeah. Mejor por ahora, gracias. Dios, gracias.